Aquí les traigo un colaborativo con la linda Javi del canal de La Pecosa, con Fer del canal Fer Charistic y con Katy del canal Bichito Makeup. Así que espero pasen por sus canales. Yo les traigo una receta, como ven, y de verdad espero que les guste y les encanten todos los videos que traen las chiquillas. Para comenzar necesitamos harina, una taza de harina, y también levadura en polvo, que es una cucharada chica, una cucharadita chica, y manteca, que si en tu caso no tengas, puede ser mantequilla. Y comenzamos juntando nuestros ingredientes, que es la harina y la levadura. Y aquí se ocupan las manos, chiquillas, así que hay que lavárselas muy bien. Y manos en la masa, las manos en la masa. Y comenzamos a mezclar todo muy bien. Luego incorporamos agua con sal. Yo aproximadamente le eché una cucharada de sal, pero ahí tampoco la idea es que quede muy salado, así que ustedes lo tienen que ir probando. Y lo vamos incorporando de a poquito a nuestra harina para así ir juntando la masa. De a poco, porque tampoco queremos que nos quede algo muy aguado, así que tiene que ir de a poquito incorporando el agua a la harina. Y esa es la consistencia que tiene que tener. Cuando tenemos algo así, añadimos la manteca y también comenzamos a amasar todo muy bien y a unir todo nuestra masita para que quede muy bien y lista. Y para esta porción a mí me alcanzaron tres porciones y lo comencé a estirar, como ven, dándole la forma a nuestra sopaipilla, que tiene que quedar tampoco muy delgada ni tan gruesa. Y después se dejan reposar alrededor de 20 minutos para que crezcan y se inflen un poquito más. Luego, para freír, se le hacen unos hoyitos y se van a nuestro aceite caliente, es de vuelta y vuelta, porque es solo así. Y si eres menor de edad, pídele ayuda a tus papás para hacer este procedimiento, y de verdad no demora más de 5 minutos en hacerlo, así que perfecto, perfecto, perfecto. Y para acompañar nuestras sopaipillas le traigo un rico chancho en piedra. Para eso necesitamos tomate picadito bien fino, el tomate, dos ajos y también cilantro picado muy muy fino. Y ojalá un mortero de estos de piedra, o si no, si tienes, pues ahora, pero ahí en mi caso yo lo estoy haciendo con un mortero. Y empiezo a amasar los ajos e incorporo un poco de sal, sal al gusto, en este caso yo estoy como una pizca de sal. Y seguimos moliendo eso hasta que quede bien, bien como una pastita de nuestro ajo, e incorporo el tomate. De a poquito también por el espacio de nuestro mortero en este caso. Y también comencé ahí a moler y también añadí el cilantro. Y empecé también a hacer lo mismo, moler, moler, moler hasta generar como una pastita. Y cuando de verdad se juntan estos tres ingredientes es un manjar, chiquillas. Un manjar acompañado de las ricas sopaipillas. No hay mejor comida para este 18 que se viene aquí, las fiestas patrias chilenas. Y de verdad, espero que te haya gustado mucho esta receta, es muy fácil de hacer. Si es así, recuerda darle me gusta, compartir el video con tus amigos y recuerda que tengo redes sociales, están todas en la cajita de información, que es Facebook e Instagram. Y te deseo unas muy lindas fiestas patrias, mil amigos, etc. Así que muchas gracias, buenas vibras y nos vemos en un próximo video.